Durante estas semanas, estuve en la zona de la terminal ferroportuaria de Empalme Norte, donde observé movimientos inusuales de trenes de carga que rara vez circulan por este lugar. Al llegar al lugar y tras una breve espera, pude observar la locomotora G número 108 saliendo de las terminales del puerto de Buenos Aires en la terminal de Río de la Plata, transportando vagones portacontenedores vacíos de Ferrosur Roca hacia Empalme Norte. Para finalizar, pude ver nuevamente el paso de la locomotora G número 108 con portacontenedores de trenes argentinos cargas, ingresando a la terminal Río de la Plata. Los vagones, procedentes de Alianza, habían sido dejados a órdenes la noche anterior en la terminal ferroportuaria de Empalme Norte.
Luego estuvo detenido unos minutos en la entrada a la terminal Río de la Plata y continuó su viaje dentro del puerto de Buenos Aires.